Buenas noches, hello. Good evening, good Noches. evening. Buenas noches, how are you today? Buenas noches. Hola, don José. Don Mario, perdón. Bueno. José Mauricio. Welcome. Hola, don Mario, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Eso, sí me gusta. Bien, bien, bien. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Todo bien. Very good. Very good. Hi, More. Hi. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Very good. Very good. Okay. ¿Solo nosotros cuatro estamos? Okay. Lo más probable. Lo más probable. Okay. Cada vez más poquitos. No, ahí me parece que hay seis. Bueno. Okay. Vamos a dar inicio a la clase de esta noche. Vamos a iniciar con el tema que son... countable and uncountable nouns. Okay? This is the topic for today. ¿Qué han escuchado ustedes acerca de countables and uncountable nouns? ¿Qué son los countable and countable nouns? ¿Tienen alguna idea? Por ahí ya les puse la seña. Countable and uncountable nouns, ¿ok? Nombres contables y nombres no contables, ¿ok? Lo que se puede contar y lo que no se puede contar, ¿verdad? Normalmente, cuando nosotros contamos, decimos digamos, estábamos hablando de la pirámide de comida, ¿verdad? Entonces decíamos que la pirámide arriba, en el top, at the top, ¿qué tenía la pirámide? Vamos a ver. ¿Cuáles son los alimentos más nutritivos? Fruits, vegetables, very good. Food, vegetables, ok. Eso se encontraba en el top. ¿Y qué tipo de vegetables teníamos? La grasa. ¿De vegetables? Vegetables son vegetales. Ajá. Por ejemplo, el broccoli, very good. Cucumber, ¿qué más? Lettuce, la lechuza, the carrot, carrot. Very good, ¿ok? Patatas. Ajá, potatoes, very good. Entonces, si nosotros queremos decir, por ejemplo, un tomate, tomato, ¿verdad? Ajá, or one tomato. One tomato or a tomato. Si queremos decir, digamos, leche. Por ejemplo, ¿podemos contar la leche? Ah, muy bien, More. Podemos contar los litros de leche, pero no la leche, ¿verdad? No podemos decir una leche, dos leches. Cuando vamos a la tienda en español, sí, ¿verdad? Decimos, debe una leche. Pero en realidad, en inglés, tiene que ser un litro, dos litros, etcétera, para poderlo contar, porque solo la leche no se puede. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? En el cartelito que les estoy presentando, dice countable and uncountable nouns, ¿ok? Nombres contables y nombres no contables, ¿verdad? Nombres contables y nombres no contables. No sé, teacher, si es mi pantalla o no sé. Pero no, yo no veo, ya no se ve. ¿No se mira? No. Vale, permítame, ahorita se los presento.
countables and uncountable nouns. ¿Hoy sí lo pueden ver? Sí. Ahora sí. Vale. Ok. Countable and uncountable nouns. Se perdió otra vez. ¿Se perdió? Sí. ¿Sí? Sí. Permítame, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Voy a dejar de presentar. Permítame. Provecho. Está mudo ahora porque como está atrasado no, atareado. No dice ni buenas noches, ahogado, ni hola, ni nada, ahogado. Vale. Ya me voy a poner a cenar yo también. Vamos a ver. Hoy sí lo pueden ver, chicos. Sí, ahora sí se mira. Ok, countable and countable. Vale, si decimos una manzana, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Un apple. Un apple. An apple, very good. Si decimos un pastel. And cake. A cake. Ah, cake. Ok, a cake. Vamos a ir colocando aquí algo, permítame. Vaya, si yo coloco aquí, acuérdense de esta regla, chicas. A y an. ¿Cuándo utilizamos el a? ¿Cuándo utilizamos el an? Vamos a ver. Uy, no puedo escribir. No se puede escribir en presentaciones de PowerPoint. Qué mal. Pero no se mira. Ahí no se forma. ¿No se mira los countable and uncountables todavía? No, ¿no lo mira? Se perdió. Se perdió. ¿En serio? Sí. Sí. Pero si estoy presentando pantalla, permítame. Ahorita. ¿Hoy sí lo pueden ver? Sí. Hoy sí, mira. Me avisan si no pueden ver. ¿Pueden verlo? Se perdió. ¿En serio? ¿No se mira? No. No, no se mira nada. Ay, yo creo que lo está tirando en presentación, ¿verdad? No, permítame. Vamos a ver qué está ocurriendo. Vaya, pero para empezar, ¿cuándo utilizamos el a y cuándo utilizamos el an? Vamos a ver qué recuerdan de eso. El a con consonante, cuando inicia con consonante. Palabra. Ah, eso, o con esa, sonido de consonante. Ajá, esa regla quiero que recuerden, ¿verdad? La regla del A y el AN. Porque no podemos decir AN. ¿AN qué? ¿Cuál era el segundo que apareció? AN CAKE. No podemos decir AN CAKE. ¿Cómo se dice? CAKE. Cake, very good. A cake, no es un cake, a cake, ¿ok? Si decimos banana, ¿cómo sería? Banana. Ajá. Si decimos, por ejemplo, lechuga. Alex. ¿Y decimos tomate? Tomate. El uso del a y el an es muy importante. ¿Hoy sí pueden ver la presentación? Es que les estaba presentando, la tenía en otra parte también y presentaba la otra. Vale, hoy sí. Este es el tema y aquí está. ¿Hoy sí? Sí. Vale. Yo voy a ir diciendo el nombre de, la, de esto que aparece acá, de lo contable, y ustedes me dicen A o A. Apple. De nuevo no se mira. ¿No se mira? No. No, no se mira. Mira, ¿y eso sí se ve? No. ¿En
extraño, qué extraño, qué extraño, qué extraño, permítame. Sí. Entonces, vamos a hacer una cosa para no atrasarnos. Ok, quiero que en el chat usted haga una lista de los conables ahorita, ¿sí? Coloque a o an, ¿ok? For example, an apple. The number one is an apple, ¿ok? An apple. Ajá, an apple. Y así, van a ir colocando para que practiquen cómo se escribe cada una, ¿ok? En el chat, sí, pero en el chat acá, no en el de WhatsApp, ¿verdad? Vale, la uno es an apple. Eso, ya empezaron a escribir. Muy bien. Pero vayan escribiéndolas todas, 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 todas. Muy bien, muy bien. Ahí estoy viendo a Brian. Muy bien, Brian. Se le coloca mute. Gracias, Alba Torres. Por ahí le escucho toda la serenata, Alba Torres. ¿Le han llevado mariachis, Alba? Muy bien, muy bien. Practiquen. Eso, Gilbert. Así, hagan una sola lista y la envíen. Ah, se borró. Se le borró. Sí. Muy bien, Gilbert. No veo. Ya no se ve. ¿En serio? No he movido nada. ¿Qué está pasando? ¿Será que el Zoom está mal? ¿No ven nada? No. Va a haber quizás que actualizar esto. Sí, está fallando el Zoom. Entonces, no he tocado nada. Vamos a ver. Vamos de nuevo. ¿Pues sí? No. Ah, pues sí. ¿Pues sí? Sí. Vale. Váyanmelas diciendo. Vale, Gilbert, dígame su lista. Pero hay que darle unmute porque está muteado. Bueno, dice an apple, a cake, a sandwich, a dog, an elf, a grape, a carrot, a watermelon, a green chai, no sé cómo se pronuncia, y a boulder. Ajá, ok. Vale, ¿puede decir a grapes? Grapes. A grapes. ¿Puede decir a grapes? Grapes. A grapes, sin grape. S, ¿verdad? Grape. A great, very good, muy bien. Muy bien, ¿verdad? Gilbert es el mejor ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver los ejemplos de Gilbert, están todos bien. A grape, ¿verdad? No se puede decir a grapes, solo a grape. Ok, número dos. Vale. Si ustedes pueden ver en la primera línea, los conables son los que se pueden contar. Ahora, los an,
repeat, uncountables. Uncountables son los que no se pueden contar, ¿verdad? Vale, entonces, ¿qué es lo que no podemos contar? Water, repeat, water. Water. Milk. Milk. Or. Flour. Beans. 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 Sugar. 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 Nor. Sugar. Sugar. Salt. Salt. Cheese. Se volvió a perder la imagen. Ya no se ve. Esta agua es usted. Pues sí. Sí. Ok, meat. Meat. Meat, meat. La carne. Meat. Tea. Tea. Honey. 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 Estas son meat. Las cosas que ustedes no pueden contar, ¿verdad? No pueden contar. Vale. ¿Pueden hacer usted a sugar? No. No puede ser ni a ni an. A cheese, no. A ti, no. ¿Verdad? Para utilizar algo de esto, puede decir la libra de frijoles, la libra de azúcar, la libra de sal, la botella de agua, ¿verdad? El galón de leche, así sí. Un galón de leche, una botella de agua. A bottle of water. A galón of milk. A pound of sugar, libra, a pound of sugar, etcétera, ¿verdad? Solo así se puede contar eso, mientras no. Vale, vamos a la siguiente imagen, aquí está, miren. I don't see the screen. ¿No se ve el screen, la imagen? No. Qué mal, qué problema. Si no, le voy a pedir a alguien que me ayude. Bueno, pero no, tendría que enviárselas por correo. Vamos a ver. ¿Hoy sí? Ahorita. Sí. Creo que solo dura unos minutos. Solo dura unos minutos, ¿verdad? Y luego se desaparece. ¿Puedes ver eso? Sí. A bottle of milk. A bottle of milk. A glass of water. Glass of water. A jug of water. A glass of water. A jug of water. Number three. A jug of water. A cup of tea. A cup of tea. A packet of tea. Ya se fue. ¿Ya no? Ya se fue la imagen otra vez. ¿Pueden verla? Sí. Ah, no, pero es que tenía activado algo. Ah, ya sé qué es. Permítame, chicos. Qué mal. Es que si no, quiere hacer la presentación, no se puede. No, no es presentación. La cosa es que... ¿hoy sí? Sí. Va. Se activa una... No, se activa una tecla. Que no la activo yo. Vaya, así de lejos se la voy a presentar porque se activa algo cuando le doy en grande. Vaya, ¿pueden verla? Sí, ¿verdad? Sí. Ya le desactivé algo aquí, eso era. Vaya, entonces dice. Vaya, otra vez, repetimos. A bottle of milk, pero vayan viendo qué es que. A bottle of milk. A glass of water. A glass of water. A jug of water, es la número 3. A jug of water. A cup of tea. A packet of tea. A packet of tea. A jar of honey. A jar of honey. A loaf of bread. A loaf of bread. A slice of bread. A slice of bread. No es lo mismo a loaf, ¿verdad? Que una slice. Esa slice es una rebanada. ¿Y el loaf qué sería? Un poco rosa. ¿Ah? Un poco
poco, un trozo de pan. Un trozo, muy bien. A carton of milk. A carton of milk. A can of soda or a can of coke. A can of coke. A can of coke. A bottle of coke. A bottle of coke. A bowl of sugar. A bowl of sugar. 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 A kilo of meat. Sería qué? A kilo of meat. A bar of soap. A bar of soap. A bar of chocolate. A bar of chocolate. A piece of chocolate. A piece of chocolate. Piece. This is piece. Pieza. Pedazo. Piece. Bar is barra. ¿Verdad? A piece of cheese. A piece of cheese. A piece of furniture. A piece of furniture. Una pieza de mueble, ¿verdad? Vale, y estoy revisando lo que apuntaron en el chat y está bastante bien, ¿verdad? Solo recuerden que el A y el AN. ¡Ah! Felicito a Emily, qué bonito. Miren el de Emily. Vayan todos al chat. ¿Ya vieron el de Emily? Qué bonito. Bien decorado. Con imágenes, miren. Solo recuerden el A y el AN. ¿Verdad? Cuando se utiliza el A y cuando se utiliza el AN. Siempre es para uno, solo que uno cuando inician con consonante y el otro cuando inician con sonido de vocal. Vale, por ejemplo, aquí podemos ver casi todas las palabras inician con sonido de consonante. ¿Verdad? Entonces, por eso casi, bueno, todas llevan A. Todas ahí. Todas, pero si iniciaran con vocal, llevará AN. Ajá. Exacto. Vale, ok. Ahora nos vamos a ir a la plataforma. ¿Verdad? Vamos todos a la plataforma. Corran, corran para sus plataformas. Y nos vamos a ir a la lección. Estamos en la lección Lesson Number 4.3. 4.3. Vale, ahí podemos ver el som y el any, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, el uso del som y el any. A ver si recuerdan. More, ¿cuándo usamos som? Cuando somos, quiero ver. ¿Cuándo qué? Ayúdenme. Que me copie. ¿Te le copia José Mauricio? José Mauricio. No, cuando tengo algunos. Espérenme, me voy a... Ah, very good. Algunos. Muy bien. Ya no es uno, como I am. Ya uno. Es algunos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y any, José Mauricio? Ninguno. Ningunos, muy bien. Lo salvé. Lo salvaron al don Mauri. Mudito. Hoy tiene prohibido hablar. Lo tienen sentado en maicillo. Tiene sueño. Es cierto, Mauri. No, lo que pasa es que en el teléfono no mucho me gusta. Ah, no tengo la compu. Ah, no tiene la compu. Vale, no, entonces okay. Dice, some and any count and uncountable nouns, ¿ok? Puede decir uncountables or non-countable, or non-count, ¿verdad? Non-count. Do we need any eggs? ¿Qué dice la pregunta? ¿Necesitamos huevos? Do we need, acuérdese que usted se va a enfocar en el verbo, y el verbo es need, necesitar. ¿Necesitamos huevos? Dice la pregunta, do we need any eggs? Yes, let's get some. Let's get significa tomemos unos, algunos, ¿sí? No, we don't need any. ¿Ok? No, nos necesitamos ninguno. Uno. Ajá. Ninguno. Do we need any bread? ¿Qué preguntaron en la número dos? Necesitas pan. Necesitamos pan. Necesitamos any, algo de pan. Algo de pan. O sea que el any no es solo para negativo,
también se usan preguntas para decir algo de pan. Yes, let's get some. Sí, tomemos unos, algunos. No, we don't need any. No necesitamos ninguno. ¿Verdad? Right, ahora vamos con los can't and non-can't. ¿Ok? Right, aquí, ¿por qué dijeron some? Eggs, any eggs. Porque los podemos contar. An egg, ¿verdad? Or eggs, cuando son muchos. Solo se le agrega S cuando son muchos y cuando es uno, an egg. A sandwich, un sandwich. O sandwiches, ¿verdad? ES, cuando son muchos. Pero estos son los contables, pero los no contables, bread, por ejemplo, ¿qué dijimos que es bread? Pan, ¿verdad? El pan no se puede contar. Bueno, nosotros en El Salvador sí decimos, dame un pan, dame dos panes. Pero el pan no se puede contar, ¿verdad? Podemos contar las rebanadas de pan o los, ¿qué dijimos anteriormente? Los trozos de pan, ¿verdad? Pero no el pan en sí. Entonces, lemonade, repeat, lemonade. 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 Ajá. ¿Qué es lemonade? Limonada. Limonada. ¿Les gusta la limonada? La lemonade. Sí. Yes. Ahí sí like. Todos contestan, ¿verdad? I love it. Ok. Entonces, eso no se puede contar, ¿verdad? Lo de abajo. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. Estoy comiéndome un huevo. Tomemos algo de pan. Algo de pan. Some bread, ¿verdad? El some es para no contables, ¿verdad? Para no contables. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. ¿Por qué aquí dice are? Porque está hablando de muchos huevos, ¿verdad? Los huevos son bien, son buenos para ti. El pan es bueno para ti. Del pan estamos hablando de uno y de huevos muchos. Por eso estamos el are cuando son muchos y el is cuando es uno. ¿Estamos claros con eso? Yes. ¿Sí? El pan es malo, pero es bueno. Sí, pero es bien rico, pero después al ratito cae pesado. A mí lo como y cae pesado. ¿No les pasa eso? Yo sí, cuando me atravieso los 8 en la noche. Unos 8 panes. Wow. Se nota porque así se ve bien gordito. Ya no me va a querer José Mauricio porque le dije gordito. No, ¿por qué? ¿Por qué se va a enojar uno por la verdad? Ok, mire, se nota que tiene hambre José Mauricio. Sí, es que solo me comí 6 panes. Faltaron 2. Faltaron los otros 2. ¿Verdad? Vaya, hay que guardar para la más noche, ¿ok? Espacio en la pancita. Ok, miren qué dice aquí abajo. Noun. ¿Qué es noun? Son nombres. Los nombres pueden ser de persona, de lugares y de cosas. ¿Verdad? Person, place, and thing. Repeat. Person. Person. Place. Things. Esos son nombres. Count nouns. Vamos a ver qué dice ese señor de los count nouns. De los countable nouns. ¿Cuáles nombres va a colocar él ahí? Y los noun count. Los no contables. ¿Verdad? Noun count. Aquí está explicando ella lo que yo les acabo de explicar, ¿verdad? Vale. No sé si tienen preguntas sobre esto. Si no hay preguntas, vamos al Knowledge Check. Vayan todos a su plataforma 4.4. Knowledge Check. Complete a conversation with some or any. ¿Quién ya hizo este ejercicio? No. Eso, Marito. More ya lo hizo. Sí. Gilbert, yes. También. Well, we have lots of potatoes. Let's make. Hagamos qué.
Tienen papas. Hagamos qué. ¿Qué van a hacer con las papas? Kunas. Ah, son. Ajá. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Amanda dice, okay, do we have mayonnaise? Mayonnaise es mayonesa. ¿Cuál sería para la pregunta? Some or any? Any. Muy bien, muy bien. Any. Repeat any. Any. Ajá. Okay, do we have any mayonnaise? Repeat. Okay, do we have any mayonnaise? ¿Y qué contesta Adam? No. No, no, we need to buy. We need to buy some. No. We need to buy some. No tenemos mayonesa, necesitamos comprar algo. ¿Por qué uso some? Porque no se puede contar la mayonesa, ¿verdad? Por eso. We need onions too. Some or any. ¿Qué son onions? Cebollas. Cebollas. ¿Qué le gusta la cebolla? Ay. Ah, Marito, le gusta la cebolla. Vale, yes. entonces, Marito, siempre que complete todos los ejercicios, le voy a mandar a regalar cebollas. Thank you very much. Thank you very much. Me imagino un paquete de cebollas llegando a la casa de Marito. Y empanizada. Ah, no la he probado, fíjese, ni sé cómo se hace. Mauricio se la va a cocinar, dice. Son ricas. Bueno, son ricas. Vaya. Sí, son ricas. Ok, ok, ok. Tengo que probarlas. Vale. Luego dice Amanda, we need onions. Entonces era some onions. Oh, I don't want any. Ah, negativo, ¿verdad? Any onions. I hate onions. Odio las cebollas. Then let's get celery. Celery, ¿qué es? Apio. Celery. Do you like celery? Yeah, celery. Do you like celery? No much. ¿Te gusta? No. Not much. Poquito, ¿verdad? Con las buffalo wings. Okay, then let's get some celery. No, I don't want any salad. A mí sí me gustan las ensaladas, qué rico. But let's put apples in it. Para plurales, some. Revisemos. Sí, puntos. Ahí están esas respuestas. ¿Preguntas sobre esto? ¿Sobre el som y el eni? No. ¿Sí ha quedado claro, More? ¿Cómo no? Sí, ya, ¿verdad? Sí. Vale, bien. Entonces, pasamos a la siguiente parte. What do you have for breakfast? It's a conversation. Fish for breakfast. Repeat the question. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Fish for breakfast. What do you have for breakfast? ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué hay para el desayuno? ¿Qué tienes para el desayuno? ¿Y qué le contestaron? ¿Qué tiene para el desayuno? Un pescado. Fish for breakfast. That's how. Okay. Vale, quiero que escriban esa pregunta en sus cuadernos y se contesten ustedes solos. ¿Qué quieren para el desayuno? Yo se lo voy a mandar mañana. What do you have for breakfast? No es que quieren, es que tienen desayuno. ¿Sabe? Y usted puede comer pescado en el desayuno. Fish for breakfast. No, right. Okay. José Mauricio dice que sí. Siete. No. Siete pescados. Longa empanizada, sí. Ah, en el desayuno. No me gusta la lonja mucho, fíjense.
Mejor porque no lleva, mejor porque no lleva espina. No, pero no es, no es el mismo sabor. No es el mismo sabor del pescado normal. No sé por qué no le siento el mismo sabor. Vale, vamos a practicar esto. Let's have breakfast together on Sunday. Repeat. Let's have breakfast together on Sunday. Ajá, ¿qué dijeron? Tengamos desayuno. Tengamos un desayuno juntas. El domingo. Ok, come to my house. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Mm-hmm. ¿Qué dijeron acá? Mi familia siempre tiene un desayuno al estilo japonés los domingos. ¿Y cómo es el desayuno al estilo japonés? ¿Quién sabe? Puro arroz. Puro arroz. Tirados en el suelo. Así es el desayuno. Estilo japonés, ¿verdad? Tuchi. Miso soup. ¿Really? Miso soup. What do you have? What do you have? We usually have fish. Rice and soup. Soup. Of miso. Huh? Soup of miso. Soup, Mario. Soup of miso. ¿Qué es miso, Mario? Soup Japanese. Ah, really? Is it delicious? Delicious. I haven't tried it. Okay. Okay. Y luego dice, fish for breakfast. Pescado para el desayuno. That's interesting. Sometimes we have a salad. And we always have green tea. Well. I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Nunca como pescado para el desayuno, pero me gusta probar cosas nuevas, ¿verdad? De eso se trataba la conversación. Vale. Luego que vemos la conversación, dice aquí, miren, what do you have for breakfast? Repeat. What do you have for breakfast? Tiene que contestar esta pregunta, ¿ok? In the U.S., Japan, this is in the U.S., this is in Japan, and this is in Mexico, ¿ok? In the U.S., you have eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam. Repeat. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Okay. Japan. What do you have for breakfast? Rice, fish, soup, green tea, eggs. This is in Mexico. In Mexico we have eggs, beans. These are the beans. Tortillas.
Tortillas. Fresh fruit. Fresh fruit. Fresh fruit. Fresh fruit. Sweet bread. Oh, what is the fresh sweet bread? Bread. Okay, sweet bread and coffee meal. Coffee with and milk. Coffee with milk. Ahora ustedes van a escribir, what do you have for breakfast? Creo que esto se lo pedí hace un ratito, pero no lo ha compartido. Si no lo tiene, hagan. What do you have for breakfast? What did you have? Ahora, ¿qué comieron para el desayuno? Va, escriban ahí, escriban en su cuaderno. Usen el I y el AN si es necesario. I eat tropical Costa Rican fall gallo pinto. Oh, delicious. Really? This is what you had for breakfast, Mario? Sí. And wow. I eat tropical Costa Rican fall gallo pinto and drink orange juice. Orange juice. Are you from Costa Rica, Marito? Yes. Yes. Really? Ah, sí. Por eso es que le escuchaba un acento diferente. ¿Usted es de Costa Rica? No, no. Ah, pero me dijo que 12 sí. Year. Sí, 12 years. I live in Costa Rica. Sí, 12 years. 12 years, 12 años. Yes. Ah, por eso es que tiene otra cosa. I study in the University of Costa Rica. Costa Rica's University. Okay, yes. Very good. Very good, very good. Ahora, la pregunta, Alba, es en su cuaderno, ¿verdad? What do you have for breakfast? Y tiene que contestarla. Pero eso es, what do you have? Es que tienen para el desayuno. Y yo pregunté, what did you have for breakfast? ¿Qué tuvieron ahora en la mañana de desayuno? Okay. Right, iniciemos con José Mauricio. ¿Qué tuvo de desayuno José Mauricio? Beans, bread y coffee. Ah, bread and coffee. And coffee, sí. Very yes. Good. More? Cheese, tortilla, no sé cómo se dice plátano. Banana pie, and coffee with milk. Coffee and milk, okay, thank you. Alba? Eggs. Repeat, eggs. Eggs. No, egg. What is egg? Eggs. Eggs. Good. Eggs. ¿Qué más? Coffee. Sandwich. Ah, sandwich. Okay, delicious. Delicious. Did you? Could you hear my baby? No, he said, I love you so much. No, you couldn't hear. Okay, let's continue. Edwin, what did you have for breakfast? And cheese, eggs. And cheese. Can you say and cheese? And cheese. And cheese no se puede decir ni a cheese. Si se equivocó, sí, tal vez puede decir a cheese, ¿verdad? Cheese. The cheese, very good. Cheese. Eggs. That's so good. Banana, coffee with milk. Ah, delicious breakfast. Gilbert, what about you? For my breakfast, I have a cup of coffee with
milk and pupusas. Delicious. Very good. Okay. Now, ahora que ya me dijeron qué tuvieron de desayuno, ¿verdad? Y recuerden usar el a y el an correctamente. Ahora vamos a ver por acá, adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Pero antes de iniciar los adverbs of frequency, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda sobre el uso del what do you have for breakfast? No. No, teacher. Very good. Está fácil la pregunta, ¿verdad? What you have for breakfast? Bueno, hagamos una recapitulación. ¿Cuál fue una de las primeras preguntas que aprendieron en esta clase? Do you... ¿Cuál? La primera pregunta. What do you have for breakfast? What was the first question that you learned? Aprendieron una pregunta al inicio. ¿Cuál fue? ¿No la tienen? Tienen que ir colocando todas las preguntas, si es posible, en grande, para que se la vayan aprendiendo de memoria. Por ejemplo, la pregunta de ahora es, what do you have for breakfast? Y si lo quieren cambiar al pasado, what did you have for breakfast? ¿Verdad? ¿Qué tuviste para el desayuno? ¿O qué comiste? Es what... Did. Where do you what did you have for breakfast? ¿Qué comiste en el desayuno? Pero si es, ¿qué comes? What do you have for breakfast? Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿No recuerdan las primeras preguntas o las preguntas que hemos aprendido? ¿No? El where do you work? Where do you work es una. ¿Dónde trabajas? ¿Cuál otra? El what's his whole trabajo. Job. What is his job or her job? Very good. Pero había otras dos más. Yo. What do you do? What do you do? Okay. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pero no solo para el trabajo. Vimos otra pregunta para otras cosas. No las recuerdan, no las anota. Es importante anotar. Vaya, entonces vamos a dar una introducción del tema porque lo vamos a seguir el resto mañana. Adverbs of frequency. Repeat. Adverbs of frequency. ¿Les pueden decir adverbs of frequency o frequency adverbs? De las dos formas es correcto. Adverbs of frequency. Por eso quiero que repitan. Es importante repetir, ¿verdad? Frequency, frequency. ¿Cuáles son los adverbs of frequency? Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never, sometimes, etc. Always es el 100% y never es el 0%, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, I always eat beans in the breakfast. ¿Qué dije? Siempre como frijoles en el desayuno. Siempre como frijoles. Ah, I always eat. El verbo va después del adverb of frequency. Beans in breakfast. Okay? I always eat beans in breakfast. I always eat beans in breakfast. Ajá. Algo que usen con usually. Usualmente es como que fuera el 90%, ¿verdad? ¿Usualmente qué? ¿Qué come usualmente? Usually, ¿qué? Usualmente. O cook, puede ser cook. Ah, ok, eat pasta. Muy bien. I usually eat pasta or I usually cook. Make tortillas. Ah, make tortillas. Pueden cambiar el verbo acá, ¿verdad? Make tortillas. Tortillas. Lleva doble. Tortillas. Okay, very good.
Eso es lo que usually do. Often sería como un 80%. A menudo. ¿Qué hace a menudo? ¿Qué come a menudo? I often. ¿O qué cocina a menudo? ¿O qué toma a menudo? I usually drink. Drink what? Usualmente tomo café. Algo que hace a veces, sometimes. Tomo agua. No, chocolate. A veces. Hey, qué mal, ¿verdad? ¿Hardly ever? ¿Casi nunca? No, o sea, en la noche, pues, a veces tomo agua en la noche en vez de pero café. Pero en el día tiene que tomar. No, yo dándole consejo estoy en la misma. Sí, de verdad que me cuesta. Sí, sí, sí. Entonces, never, no, hardly ever, casi nunca. ¿Casi nunca qué? Drink beers. Cervezas. Y la última, never. I never. ¿Qué es lo que nunca come o toma o hace? I never. ¿Ah? En mi casa. I never eat breakfast. Breakfast. Dijo breakfast. Fish. ¿Ah? I never eat fish for breakfast. Fish for breakfast. Fish for breakfast. ¿Así? I never eat fish for breakfast. Le está fallando su internet, ¿verdad, Brian? Lo escucho cortado. Bueno, y sí escucho. Pero eso dijo. Eso dijo. Ok, very good. Ok, vale, aquí podemos ver la diferencia entre always y never. Vale. Quiero que me hagan, ya para terminar, tres oraciones nada más. Una utilizando el 100%. Una utilizando el 50% y otra utilizando el 0% de las cosas que come, bebe o hace. ¿Ok? Aquí está, miren, el 100% y el 0%. Vale, hagan. Tres oraciones. Alfa,
A ver, Alba, regáleme sus tres oraciones. Pues tienen que decir, ¿verdad? Pues tienen que decir. Ay. Alba, ¿me escucha? Me escucha. ¿Me regala sus tres oraciones? I always eat pupusas in breakfast. I always eat pupusas in breakfast. Yes. I always drink milk. I always drink milk. I never eat bread. Okay, very good. Thank you. ¿Alguien más? Gilberto. Bueno, la primera es I always eat my breakfast at 7 o'clock. I always have my breakfast at 7 o'clock, okay? I sometimes drink tea. I sometimes drink tea. I never drink chocolate for dinner. I never eat chocolate for dinner. Nunca tomo chocolate para la cena. Very good. Thank you. Léame sus oraciones que escribió en el chat, Julia. I always make the English homework. I usually run in the stadium of my city. And I sometimes cook quesadillas for the dinner. For dinner, not the dinner. Dinner. Okay. Muy bien. Y el I siempre tiene que ir con capital letter, ¿verdad? El I. Okay, very good. Thank you. ¿Puede continuar? Quiero ver. ¿Alguien más? ¿Hay más? Ay. Ah, okay, Marito. Gracias, Marito. Okay, I always drink tea. Always, every day, tea. Oh, you always drink tea. Aha. Okay. I always drink tea. Aha. I sometimes eat bread and coffee. Sometimes eat bread and coffee. Okay. I never eat chicken in the breakfast. Breakfast. I never eat chicken for breakfast. Yeah, disgusting, right? Okay, no creo que eso sea tan bueno comer. Bueno, pero cuando sí es Navidad, sí, ¿verdad? En la noche buena, pollito de noche. Ahí sí, no se siente extraño, ¿verdad? Comer pollito. Ok, very good. Vamos a ver. Desayuna pollo, pero como a las 11 de la mañana. Sí, no, y desayuno, almuerzo y cena, pollito. Aprovechando que habló, ayúdenme a usted, José Mauricio. Ah. Ayúdenme. Las tres. ¿Sí? Hay un sueli y tortilla. Ajá. I sometimes drink chocolate. Drink chocolate. Chocolate. O milk. Chocolate o milk. Ajá. I never eat chicken for breakfast. 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 No lleva break, no break. Breakfast. Breakfast. That's it? Breakfast. Sí. No es break, José Mauricio. Break. No es break. Break. Solo con la E. Break.
Break. Ajá. Ok, thank you. Marisol, regáleme sus tres oraciones, Marisol. I always have coffee for breakfast. ¿Sí? I usually eat bread. I never drink bread. ¿Perdón? La última sería I never drink beer. Ah, I never drink beer. Ok. Gracias. Thank you, thank you. Y el último participante va a ser, vamos a ver, Mori, vamos a ver, Mori, si quedó claro el tema. ¿Mori? ¿Se fue? No, ahorita. Ah, bye. I always eat tortillas. I always eat tortillas. Tortillas. I sometimes drink tea. Ajá. I never eat pasta breakfast. I never eat pasta for breakfast. Never eat pasta for breakfast. Porque si dice pasta breakfast, el desayuno de pasta. Pasta for breakfast. Okay, very good. Bueno, y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta con los adverbs of frequency. ¿Qué tan frecuente? Ajá. ¿Es correcto decir I never eat chicken in the breakfast? In the breakfast. ¿Sí? ¿Sí? In the breakfast. Okay. Ajá. Okay. Sí. For breakfast. For breakfast también. Two. Sí. Okay. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Entonces, estos son los adverbios de frecuencia. ¿Qué tan frecuente usted hace cada actividad? ¿Verdad? Hoy lo relacionamos con la comida, pero se puede hablar de cualquier cosa. ¿Verdad? Siempre hago ejercicio. Nunca visito a mi familia, a veces, ¿qué? Voy a la playa, cosas así, ¿verdad? Pero son los adverbios de frecuencia. Este día, como les repito, lo relacionamos con comida, ¿verdad? Sigamos repasando, chicos, el vocabulario de la comida, ¿verdad? Porque hay algunas palabras que todavía cuesta que las repita, ¿verdad? Y la plataforma, ¿estamos en cuál estamos hoy? ¿Cuál lección? Cuatro. 1.8 estamos, José Mauricio. 1.8, ¿ok? Plataforma, ah, no, perdón. 4.8, perdón. 4.8, ¿ok? Así que usted puede terminar de ver ese video y continuar con la plataforma, ¿verdad? ¿Hemos estado bien? Bueno, es todo. Pasen buenas noches y see you tomorrow. Tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.